Un camino difícil, pero con esperanzas de que la selección pueda llegar a Qatar 2022. Este domingo se enfrentará a Estados Unidos en un partido de vida o muerte en Orlando, por la fecha 13 de las eliminatorias CONCACAF. El narrador de deportes, David Zamudio, dijo que hay oportunidades, pero que todo depende de recuperar puntos y de los demás resultados. Todavía tenemos 6 puntos en juego. Son difíciles porque tienes que ganar en Estados Unidos, donde históricamente nunca hemos ni metido un gol, hemos perdido 3 veces en eliminatoria y el último partido es con Canadá. Aquí la clave es poder el domingo recuperar ese punto que tenemos abajo de Costa Rica para llegar el miércoles con la opción de que si ganamos el partido podríamos ir al repechaje por lo menos y ya no tendríamos que depender tanto de otros resultados. Así que si recuperamos ese punto mañana de alguna manera, podríamos estar en una buena opción. El ánimo de los panameños está bajo tras el empate del pasado jueves contra Honduras en el Rommel Fernández. Pero me duele decirlo, no están en nada. Le falta más empujón, Hace falta algo. más práctica, 100%. Ellos no se dedican al 100%, amigo. Concentración. Concentración, exactamente. No, para mí no están en nada. Los grandes pierden ganando. ¿Qué es lo que pasa? Hay mucha gente que hablan simplemente y yo creo que no han hecho ninguna clase de deporte. Exacto. ¿Me entiendes? Nadie sabe, el deporte es cosa dura. Y mucha gente no han jugado ni jacks. A pesar de los resultados, hay quienes están conformes con el rendimiento de la Sele en la cancha, gane o pierda. Panamá todavía le falta nivel, independientemente de que tenga cualquier entrenador. Claro. Nosotros no somos mejores que Costa Rica. Costa Rica se mejoró y mira por dónde está. Entonces no es tan fácil porque ellos tienen años de estar metiéndole al fútbol. Entonces lo que nosotros hemos hecho es súper importante, es bueno. Claro. Y si nos elimina tenemos que seguir. En el partido de ida, la selección de Panamá venció 1-0 a Estados Unidos en el Rommel Fernández con gol de Aníbal Godoy. Para este domingo, el panameño espera el mismo resultado. Ariel Ríos, Telemetro reporta.